Bueno, muy buenos días a todas y todos ustedes, de parte del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Mi nombre es Óscar Figuera, secretario general del Comité Central, diputado de la Asamblea Nacional. Hoy nos corresponde hacer un análisis de una realidad compleja, en extremo, con una carga importante de situaciones que se desarrollaron en el transcurso de la semana pasada y que decimos que se desarrollaron porque no es que aparecieron la semana pasada, sino que vienen siendo parte de todo un proceso que viene avanzando, que viene en los términos del plan conspirativo mundial de la derecha internacional contra el proceso social y político venezolano y en general contra los procesos que adelantan los pueblos en América Latina y en el continente para lograr romper la dependencia histórica que estos pueblos, naciones y gobiernos han tenido con relación al imperialismo norteamericano. Entonces, ese cuadro, esa realidad de recomposición de la dominación en el continente, que es en esencia de lo que se trata, bueno, se aceleró en las últimas semanas por parte del imperialismo norteamericano, de las corporaciones transnacionales, particularmente las que forman parte de los grandes medios de comunicación y también de transnacionales de la producción de bienes y consumo, que en conjunto vienen desatando un plan que se expresa en el territorio venezolano con la actuación de los núcleos neofascistas y de los grupos paramilitares de los cuales ha sido sembrado el territorio venezolano desde hace muchos años y que ha venido siendo denunciado reiteradamente por el Partido Comunista de Venezuela. O sea, para nosotros esto no es novedoso. Esto forma parte de ese plan que todos los días, de manera multifacética, desarrolla el imperialismo contra la soberanía de los pueblos de América Latina y del Caribe en particular, y en el esfuerzo de retomar la hegemonía e impedir los procesos de liberación nacional, de independencia, de construcción de unidad latinoamericana y caribeña que se viene impulsando a nivel continental. De eso se trata y el pueblo venezolano debe tenerlo claro. Y el Partido Comunista de Venezuela, de nuevo, alerta al pueblo venezolano para que no tengamos una visión restringida, reducida de lo que está aconteciendo y encuadremos los acontecimientos de violencia neofascista y paramilitar que se han desarrollado en la última semana en Venezuela en ese contexto de gran conspiración internacional del imperialismo mundial, en particular el norteamericano y sus corporaciones transnacionales contra los procesos de liberación en el continente y en particular contra el proceso nacional liberador venezolano. Ese es el gran contexto. Una realidad que además, una conspiración que además se encuentra con realidades internas que deben ser atacadas, deben ser evaluadas y que dicha conspiración demanda, entre otras respuestas, la mayor unidad de las fuerzas sociales y políticas del proceso, la mayor y más amplia unidad de las fuerzas populares y revolucionarias. Ahora, esa amplísima unidad de las fuerzas políticas y revolucionarias exige también de quienes ejercen responsabilidades de la más alta dirección del proceso político y social venezolano, conductas que contribuyan a esa unidad. Y en consecuencia, un llamado que hacemos hoy es que así como se producen reuniones con sectores de la oposición, también deben producirse reuniones con los sectores del proceso. O sea, no es necesario
esperar a que continúe profundizándose la conspiración para que las fuerzas sociales y políticas del proceso, ¿sí?, en sus distintos niveles, nos reunamos, evaluemos el cuadro y podamos actuar con mayor cohesión, ¿sí?, con mayor ofensiva política, social e ideológica del conjunto de la fuerza del proceso. En estas condiciones, y en este cuadro, mejor dicho, el Partido Comunista de Venezuela, por intermedio de su grupo político, expresa su total y absoluto respaldo a las acciones que el gobierno nacional, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, viene realizando. Y considera que es necesario que dichas acciones produzcan medidas y acciones que lleven a aislar, golpear y debilitar a estos núcleos neofascistas y paramilitares que están actuando al interior de la República Bolivariana de Venezuela. Sanciones severas, aplicaciones o aplicación de todas las medidas que establecen las leyes venezolanas para impedir que el mensaje de la violencia prohibido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se siga esparciendo y desarrollando en el país. El Partido Comunista, al expresar su respaldo a las medidas del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, también insta a las autoridades a la aplicación severa de las medidas sancionatorias que establece y establezcan las leyes correspondientes. Porque aislar, golpear y debilitar a los sectores, a los núcleos, pequeños núcleos neofascistas y paramilitares, debe desarrollarse como parte de una acción que se expresa en diversos aspectos de la política, en diversos escenarios del desarrollo de la acción del gobierno y del pueblo venezolano. El pueblo tiene un papel preventivo, de sanción. El gobierno tiene un papel de prevención, de sanción, de medidas que impidan que continúe avanzando la violencia fascista en el país. Y esa responsabilidad debe imbricarse con elevar los niveles de movilización, de organización, de debate ideológico y de presencia política del pueblo organizado, de los sectores populares y revolucionarios. Hoy más que nunca, el llamado es a elevar los niveles de articulación del movimiento popular revolucionario, a elevar los niveles de organización, de movilización, de debate ideológico y de postura política frente al imperialismo, frente a la oligarquía y frente a los grupos neofascistas y paramilitares que están actuando al interior de nuestro país. Y que están actuando para intentarnos llevarnos a un cuadro de guerra civil. Están intentando imponer un escenario que pueda desatarse en los términos de lo que se ha venido desarrollando, por ejemplo, en Siria. Violencia masiva. Y eso se expresa claramente en los acontecimientos del 12 de febrero en Caracas, en la violencia desatada en Caracas el miércoles 12 de febrero, donde asesinan compatriotas que se identifican con postura de la oposición y también asesinan compatriotas y camaradas que se identifican con la defensa del proceso político-social venezolano. Asesinatos que tienen un objetivo, profundizar la confrontación fratricida. Lograr nuevos niveles de escalamiento en la violencia al interior del país. Y es por eso también entonces que el Partido Comunista de Venezuela hoy exhorta al gobierno nacional a realizar una profunda investigación que tenga en cuenta a todos los grupos, sí, violentos,
de la derecha fascista, pero que también tenga en cuenta a las propias, a los propios cuerpos de seguridad del Estado. Porque tenemos información que en el seno de los cuerpos de seguridad del Estado hay pequeños grupos que están actuando como agentes de la contrarrevolución, como agentes para provocar situaciones que puedan generar posteriormente actuaciones de escalamiento de violencia. Y no lo están haciendo ingenuamente, lo están haciendo como agentes de la contrarrevolución, como individuos, porque son muy pocos, hasta ahorita, no sabemos, individuos que actúan vinculados a los grupos neofascistas y a grupos paramilitares al servicio de la política del imperialismo norteamericano, de las grandes corporaciones transnacionales imperialistas. El Partido Comunista de Venezuela expresa también su apoyo a la decisión de declarar persona non grata a un grupo de funcionarios del consulado de los Estados Unidos en Venezuela. Entre otras razones, porque es una decisión correcta en la defensa de la soberanía, la autodeterminación y la independencia de nuestro país. Porque estos ciudadanos hace ya varios meses vienen actuando impunemente en las universidades venezolanas. Fueron denunciados, si ustedes recuerdan, hace dos semanas por el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela desde este mismo sitio, cuando le correspondió la vocería al camarada Carol Wigmer, que señalábamos que esa semana iban a estar en Barquisimeto, y el Partido Comunista de Venezuela, como parte del ejercicio de la vigilancia revolucionaria y de la inteligencia popular de masa, en esa oportunidad recogió esa información que lanzamos al conocimiento de nuestro pueblo, que denunciamos y que ahora se concreta en una decisión de Estado, en una decisión del gobierno bolivariano, en la, anunciada por el ciudadano presidente de la República, y que también acompañamos en todas y cada una de sus partes. Es necesario señalar que este proceso de conspiración internacional del imperialismo viene a significar que las fuerzas de la reacción han llegado a la conclusión que por la vía del ejercicio y de la disputa del poder, por la vía democrática, de la participación popular, tienen en el corto plazo cerrados los caminos. Entonces intentan desatar la violencia generalizada para lograr desplazar de las posiciones de poder y de gobierno a quienes han sido legitimados y legitimadas por la voluntad popular a través del voto. El pueblo venezolano, pese a todas las coyunturas que estemos transitando, debe levantarse unidamente para impedir que este plan de la conspiración de la derecha internacional, de la derecha mundial, de sus sectores neofascistas, paramilitares y oligárquicos venezolanos, pueda fructificar en contra de los intereses del pueblo venezolano. De igual manera, el Comité Central, el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, aprovecha la oportunidad para expresar su solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de distintas instituciones públicas y privadas que se han visto agredidas por los sectores neofascistas, por los sectores paramilitares en la escalada de violencia reciente. En particular, queremos hacer referencia a las trabajadoras y los trabajadores de BTV, que en varias oportunidades se vieron hostigados por avanzadillas de estos núcleos fascistas y paramilitares. Pero esa solidaridad, repetimos, que expresamos en particular a las y los trabajadores de Venezolana Televisión, es extensiva a todos los trabajadores y las trabajadoras de los medios que en cualquier circunstancia se han visto
presionados por situaciones de agresión, de hostigamiento o de persecución. De igual manera, aprovechamos para denunciar la actuación complaciente del gobierno regional del Estado Miranda, del gobernador Capriles Radosky, quien frente a los hechos de violencia suscitados en territorio del Estado Miranda, no actuó en correspondencia con esa realidad. Y también queremos dejar claro que muchos alcaldes que intentan manejar un discurso de paz, de diálogo, se hacen los locos frente a la violencia en sus municipios. Y como ellos son parte del plan de la conspiración, de la desestabilización, y ese plan tiene como objetivo intentar demostrar que hay una represión feroz de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, incluso crean cuadros en su municipio donde su policía no actúa, pero llaman a la Guardia Nacional. Llaman al gobierno nacional para que el gobierno nacional actúe. Entonces después salen diciendo que hay mucha violencia de las fuerzas del Estado venezolano y que en sus calabozos de policía no hay ni un preso. Así lo dijo ayer un alcalde de la zona metropolitana del este de Caracas, donde hubo una gran violencia en su municipio, donde incluso apeló por Twitter al gobierno nacional. Y cuando el gobierno nacional actúa, entonces se repliega, porque se trata de eso, de intentar demostrar a través de los grandes medios de comunicación mundial, internacional, que son parte fundamental de la campaña conspirativa, intentar demostrar que aquí hay una conducta que no respeta los derechos humanos, de violencia generalizada, y que esa violencia generalizada no parte de los grupos neofascistas, de los grupos paramilitares sembrados en territorio venezolano por Uribe, por el paramilitarismo colombiano, por el narcotráfico, y por los sectores de las oligarquías asociadas a él y al imperialismo y subordinados al imperialismo norteamericano, sino que parte de sectores del gobierno venezolano. Es importante alertar sobre esta realidad, además de también alertar al pueblo venezolano sobre la conducta de algunos jerarcas de la Iglesia Católica que intentan utilizar situaciones que ellos saben por qué sucede, pero que intentan cambiar la realidad de esos acontecimientos para endosársela al cuadro político y hacer responsable al gobierno venezolano de situaciones que se presentan en el seno de algunas de sus conventos, de sus escuelas, de sus liceos, de sus instituciones, y que todo indica, según las investigaciones que se vienen haciendo, no tiene nada que ver con realidades políticas, sino con otros acontecimientos que esperamos el gobierno venezolano y sus cuerpos de inteligencia y de policía aclaren suficientemente y oportunamente. En el grupo político consideramos que es necesario abrir un debate sobre la inmunidad parlamentaria de esta ciudadana. ¿Y hasta dónde la inmunidad parlamentaria puede permitir que se actúe promoviendo la violencia, promoviendo la xenofobia, promoviendo el racismo, promoviendo todo un conjunto de concepciones reaccionarias que están prohibidas expresamente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Un debate en la Asamblea Nacional sobre las prácticas de violencia de los núcleos fascistas y de sus promotores en Venezuela.